Hola, en este video me trajeron esta moladora que no prende, es que la voy a conectar. Como ven, pues no prende, entonces pues quédense a ver el video completo para que vean qué es lo que tiene. Bueno, lo primero que voy a revisar es si las escobillas tienen continuidad y vamos a ver de qué tamaño están. Entonces pues le voy a quitar estos tornillos. Como pueden ver, pues los carbones están de buen tamaño, igual de este lado, pues sí tienen buen tamaño, entonces vamos a probar la continuidad. Como ven, sí tiene. Entonces eso quiere decir que la armadura y los carbones están bien. Entonces ahora lo que sigue es quitar estos tornillos para ver el interruptor y el cable. Entonces pues se los voy a quitar. Ahora con ayuda de esta navajita voy a sacar esta parte. Aquí ya salió. Y ahora lo que voy a revisar es si el cable tiene continuidad. Entonces, pues como ya tenemos la lámpara de prueba, vamos a probarlo. Nada más se van a probar de estos dos. Entonces, vamos a ver. De este sí tiene. Y es el blanco. Entonces, lo que quiere decir es que el otro es el negro. Pero vamos a ver si tiene continuidad. Si tiene, entonces pues el cable sí funciona, está bien. Ahora lo que voy a hacer es quitarle ese tornillo para ver el interruptor. Y entonces ahora vamos a ver si aquí tiene continuidad, es que el campo está bueno y, y eso quiere decir que el interruptor está malo. Y si no marca, quiere decir que el interruptor está bien y el campo no. Entonces pues vamos a probarlo. No marca, entonces quiere decir que el interruptor está bien y el problema está en el campo. Entonces vamos a revisarlo. Bueno, ahora para poder sacar la armadura, necesito sacar primero las escobillas, entonces se las voy a sacar. Le voy a quitar esta parte. Y después le voy a quitar estos tornillos. Ahora sí ya voy a poder sacarle la armadura. Ahí ya salió. Bueno, ahora le voy a quitar esta tolva para poder sacar el campo
Y aquí tiene estos tornillos, como pueden ver. Bueno, ahí ya les quité los tornillos, no van a salir por completo. Y ahora voy a sacarle esta parte. Y está muy dura, entonces pues como está muy pegada. Y ahora para poderlo sacar le voy a meter un destornillador por aquí. Y le voy a dar unos golpes con el martillo. Ahí ya va saliendo, pero todavía le falta de este lado. Ahí como pueden ver ya salió, por fin. Y aquí pueden ver claramente que está quemado, miren, ahí se ve hasta abajo. Ahí se ve que está quemado. Bueno, y ahora para quitar el campo, le voy a quitar estos dos tornillos y estas dos terminales. Y estas dos terminales. Ahí está. Ya salió. Entonces ahora le voy a enderezar todos estos cables. Para poder sacar el campo. Y pues le voy a tener que dar unos golpes así para abajo. Y después le voy a meter el destornillador para sacar lo último. Entonces le voy a pegar. Hasta que vaya saliendo. Ahí ya casi va. Le voy a dar unos pequeños golpes. Y ahora sí, ya va a ser más fácil sacarlo. Ahí ya salió. Y aquí como pueden ver pues se ve muy clara la quemadura, entonces pues hicieron corto las bobinas y pues se va a tener que rebobinar todo. Ahora para rebobinar lo primero que voy a hacer es cortarle todas las bobinas y pues como están llenas de barniz y está muy duro pues le voy a dar golpes para que sea más fácil cortarlas y contarle todas las vueltas. Y entonces como está muy grande para cortarla toda junta, se van cortando así dos hilitos o más. Y después ya así es más fácil. Ahí ya están. Y ahora sí los voy a empezar a contar. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 53, 54, 55, son 55. Y ahora para esto les recomiendo que tomen una foto para que no se les olvide, por ejemplo, estos que van a las escobillas y estos que van al interruptor. Entonces así le toman una foto. Y ahora sí le voy a quitar la bobina. Y después con esta pinza las voy a sacar por acá. Aquí ya casi ya va a salir. Aquí se atora mucho.
Pero ahí ya salió. Y ahora quedaría sacarla del otro lado. También voy a hacer lo mismo de cortarlas y todo eso. Ahí está, ya salió, ahora sí. Y ahora sí, ya que está sin bobinas, vamos a cortar los aislantes con este papel y con esta que se llama guillotina. Nada más que se tiene que tener mucha precaución para no cortarse. Ahora voy a cortar el tamaño de los aislantes que le voy a colocar. Aquí lo vamos a medir por aquí. Tiene que quedar más o menos así. Y pues voy a utilizar la guillotina que les mencioné hace un rato. Allí. Sí, ahí ya quedó bien, entonces aquí es donde voy a cortar. Así. Y ahora lo que sigue es medirle aquí y tiene que salir más o menos como 2 o 3 milímetros de cada lado. Y le voy a cortar aquí poquito para hacer la medida. Así más o menos. Y ahora sí lo voy a cortar. Allí. Y ahora ya que salió este pedazo, lo voy a medir para cortar las siguientes. Así, como ven, salieron del mismo tamaño, entonces así voy a hacer las siguientes. Bueno, ahora que ya las tenemos cortadas, les voy a enseñar cómo doblarlas para que quepan aquí y colocarlas. Entonces la vamos a doblar así más o menos y después la vamos a meter aquí para ver más o menos cuánto ocupa. Y después ahora sí le vamos a apretar bien. Y después le vamos a hacer como una curvita. Aquí. Y más o menos ahí ya con el alambre ya va a quedar bien ajustado. Bueno, entonces así es como tiene que quedar. Y ahora lo que sigue es que vamos a calibrar el alambre. Para eso vamos a utilizar este calibrador de norma americana. Y vamos a utilizar este para como una prueba. Entonces vamos a ver. En el 15 no. 16 tampoco. En el 17 tampoco, 18 tampoco, y en el 19 creo que este es, porque si tiene dificultad para entrar significa que ese es, entonces sí es este, y de este voy a utilizar alambre para meterlo igual, como ven pues no sale, ahí apenas salió y pues de este voy a utilizar, así que vamos a ir por el alambre. Vamos a ver, 19.
de este. Este es el que ocupamos, entonces pues de este lo vamos a poner. Y así se va a ir metiendo todo el alambre. Aquí ya llevo 5 vueltas. Entonces le vamos a dar como la forma. Y lo vamos a jalar por atrás. Tiene que quedar así. Y así le vamos a seguir haciendo. Bueno, y aquí ya llevo 10 vueltas. Y entonces cada 10 vueltas, para que quepa aquí, se le tiene que ir aplastando con un desarmador este liso, que no raspe el alambre. Entonces le voy a aplastar aquí para que quepa bien. Y así también del otro lado. Así. Y eso es cada 10 vueltas. Ahí ya son las 55, entonces también le voy a aplastar. Y ahora voy a hacer lo mismo del otro lado, le voy a poner sus aislantes y le voy a empezar a embobinar de nuevo. Pero voy a cortar el alambre de aquí. Ahora sí. Ahora sí lo voy a quitar del tornillo de banco. Y ahora lo voy a apretar así para después amarrarlo. Bueno, ahora lo voy a empezar a amarrar y le voy a hacer doble nudo. Así, y ahora lo voy a empezar a enrollar. Ahora sí le voy a meter los aislantes. Y después lo voy a colocar de nuevo en el tornillo de banco.
Y aquí, como pueden ver, en su forma original, pues, tienen este orden. Por ejemplo, estas dos son las de que van al interruptor y son de terminal de ojito. Y estas dos, o sea, estas dos son de enchufe. Y ahora le voy a raspar las puntitas para poder soldar las terminales, por ejemplo, en estas. Entonces las voy a raspar. Ahora que ya le soldé las terminales, le voy a poner 4 cinchos para que cuando al momento de poner el barniz quede todo duro y quede como una sola pieza y pues no vibre. Entonces se lo voy a apretar aquí. Así. Y lo voy a seguir poniendo los siguientes. Ahora sí, ya que le coloqué todos sus cinchos, los voy a cortar el mero borde. Así. Bueno, ahora sí ya le voy a colocar su barniz. Aquí lo tengo. Y le tengo que colocar una buena cantidad hasta que escurra hasta abajo. Eso significa que ya tiene bastante. Y yo se lo voy a aplicar con este pincel. Bueno, aquí ya lo estoy colocando y lo voy a meter poco a poco. Y aquí tenemos que cuidar que no se atoren las terminales, como ven aquí ya están todas afuera. Y entonces ahora sí, le vamos a utilizar los tornillos como guías. Vamos a colocarlos. Y vamos a dar unos pequeños golpes. Así hasta que los tornillos lleguen hasta abajo. Así le vamos a ir pegando. Entonces ahora los voy a apretar para que el campo baje hasta abajo y después los voy a volver a retirar. Bueno, ahora sí le voy a quitar los tornillos y le voy a poner el deflector. Al igual voy a utilizar los tornillos como guía.
Allí. Bueno, ahora sí le voy a poner su armadura y le voy a poner sus tornillos. Van a hacer estos tornillos más largos que están aquí. Bueno, ahora sí le voy a colocar sus terminales y sus carbones. Entonces estas van aquí. Así. Ahorita vamos a colocar los carbones. Ahí. Ahora sí le voy a colocar los carbones o escobillas. Ahí. Ahora la del otro lado. Así. Bueno, entonces ahora sí voy a armarlo. Lo voy a colocar así. Y después las conexiones que irán acá. Por ejemplo, esta que es la más cortita va aquí y esta más larga va acá. Ahora voy a poner su tapa. Y voy a poner sus tornillos. Bueno, ahora sí le voy a poner sus tapas de aquí y su tornillo. Bueno, ahora sí le voy a poner su mango. Bueno, ahora sí ya vamos a hacer la prueba. Vamos a ver si funciona. Sí, ya funciona, como pueden ver. Y pues era lo que tenía, que lo tuvimos que embobinar de nuevo porque estaba quemado. Entonces, pues espero que les haya gustado mucho. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. Adiós.